La igua viejo. Sino que un animal que se le da trabajo tiene que darle buena comida para que esté bien. No lo cuida. Ese es el concepto que no lo usted como dice, mata caballo, ¿qué? Mata caballo. Al agua viejo. De la señora Ramona Ruiz. Talaigua viejo. Al río, la idea es la vía al río. Y el pan.
Maestro, estamos en Talaigua Viejo, el día 4 de enero del 2003. Estamos aquí en casa de doña Ramona 2004. Ruiz. 2004. Okay. Maestro, ¿cómo es su nombre? José Acosta. ¿Es oriundo de acá? Nativo de aquí de Talaigua Viejo. Estamos con el amigo del tambor. ¿Cómo es su nombre? Olma Acosta. Ya. ¿Cómo se llama la agrupación de ustedes, maestro? Ramona Ruiz. Corporación Ramona Ruiz. Corporación Cultural Ramona Ruiz de Talaigua. Ya. ¿Qué ritmo interpretan ustedes? Chandé. Chandé. Así solamente, solo chandé. Y el ritmo corrido. Y el ritmo de corrido que tal vez es del chandé. Ya. Pero tenemos dos sones. Ya. ¿Cuáles son los instrumentos que ustedes utilizan acá para tocar el chandé? Tambor y tambora. ¿Cómo le llaman ustedes a este instrumento? Tambor. ¿Tambor qué? Macho. Tambor macho. ¿Tambor macho le dicen así? ¿No le dicen currulado, tambor hembra? No, tambor macho, así. ¿No le llaman alegre? No, tambor macho. Bueno, ¿cómo le llaman a este instrumento? La tambora. ¿Solamente así? Solamente. Ya. Listo, entonces vamos a hacer una muestra del aire de chandé, ¿no? Chandé de Talaigua Viejo. Bueno, listo. ¿Cómo es, maestro? ¿El chandé que ustedes acaban de interpretar tiene alguna relación con el chandé de Talaigua Nuevo? No. Parecido, ¿no? No. ¿No? Es diferente. Ellos han querido, pero nunca han podido tocarlo ni bailarlo así como nosotros. Ya. ¿De dónde creen ustedes que viene este chandé? Esto es tradicional, ¿no? Tradicional de aquí. Ya. ¿Y el chandé va pegado con el corrido o sonido? No, o sea, primero toman chandé y después le meten el corrido. Exactamente. Sí, dentro del mismo son. Ajá. Si se va a tocar una pieza, una canción que sea chandé, hay que terminarlo. Y después entonces corriendo. Entonces tocamos la Paran y le meten el corrido. Se termina la pieza y después termina y después se canta otra. Se canta otra. No es que se va ahí como el disco ese que vimos ahí, ya se la agarra. Y entonces, ¿cómo es el corrido ahí? ¿Cómo es el corrido? Ya se lo vamos a tocar. Bueno, toquemos el golpe de corrido. Corrido dentro del chandé, ¿no? Thank you.
¿Este corrido, eso es nuevo, o sea, eso se introdujo ahora últimamente, o ustedes recuerdan que eso es tradicional? También de la misma tradición. Porque los viejos que yo me acuerdo, en este corrido se cantaba, yo vi el Tigre, María del Carmen y Chispa Candela, de los viejos. ¿Cuáles son los chandés de temas pues más tradicionales de esta región? O sea, los títulos de los sones, ¿cuáles son? Yo vi del Tigre. Sí, de este corrido sí, yo vi del Tigre. Corrido. Y otro se llama María del Carmen. Lo mismo tenemos uno que es Chispa Candela. Ese antes se bailaba, cuando se ponían a bailar, prendían dos tabas. Y mientras estaban bailando, eso sí, era Chispa Candela. Porque cuando yo bailando se llamaba, o se llama, Chispa Candela, la pieza. Ya. Todo esto hace parte del chandé, ¿no? Todo esto, el corrido y el otro, el chandé. Exacto. ¿Qué otro ritmo ustedes interpretan? ¿Otro ritmo después de esos dos? No. ¿Chandé y corrido, qué otro ritmo? Los sones nada más. O sea, para improvisar lo que sea, pero dentro del chandé, esos dos ritmos, no hay más nada. Si para uno tocar lo que es con gaita, millo, ya hace otro más rápido. Ese sí, ya como dicen ustedes, currulado, más alegre. Currulado, más rápido, más alegre. Ustedes le dicen currulado. Está el millo, cuando uno digamos que ya llega, que llega el millo, ya va a tocar muy bien. Pero tiene que decirle que eso no es del nuevo. Eso no es del grupo. No, ya no es de baile cantado. Claro, ya es parte del grupo. ¿Qué más? ¿Qué va aquí? Palmas a tiempo, claro. Voz y coro, ¿no? Todas las palmas y el líder, coro. Palma, coro. ¿Ustedes le meten fricción, le meten guache o...? No, ni el baracana de guache ni el baracana de eso, nada más las palmas. Palma. La voz tradicional, como es tradicional. Claro, por eso no se le mete guache. Patro, ¿de dónde viene el chandé? ¿Usted dónde, es decir, qué información tiene usted de dónde proviene el chandé? ¿Cuál es la cuna del chandé en esta región? ¿Esto es regional o esto es la cuna del chandé o cómo es la cosa? Así como le dije cuando vino Pablo, el chandé proviene directamente de aquí, porque nosotros hemos salido, allá donde le dije a Sebastián, ahí los únicos grupos que interpretan directamente el chandé es Tarayoyo y San Sebastián, y eso sí es verdad que son los contrapesados. Eso sí, sí es verdad que son los primos de chandé. O sea que lo que tocan en Tarayua Nuevo es copiado de aquí. Exacto, por eso que nunca han podido igualar, ni en baile ni en son. Ya es distinto. Ellos imitan, pero ya no es igual. Ya. O sea que en conclusión, cada pueblo tiene su chandé. Exactamente. Y cada uno le da su estilo diferente, ¿no? Claro. Pero tienen algo en común. Claro, porque... Y este es el patrón para... O hay otro chandé. Sebastián toca uno. Pinto toca otro. Sí, pero Malabé parecido, que... pero parecido a este. Bueno, diferente. Tiene parecido, único, pero no es el mismo único golpe. El único que hay igualado. Son diferentes golpes. De nosotros no lo tocan ellos. San Sebastián nada más. Que casi es igual. ¿Sí? Parecido al que ustedes. Ah. ¿Y el pinto cómo toca? ¿Usted sabe cómo tocan el pinto? ¿Cómo lo tocan en el pinto? Usted sabe el golpe de pinto, ¿no? el de pinto es más rápido que el chandé más rápido. Es que los dos ritmos que se tocan aquí es el que llamamos chandé y el otro chandé corrido. Uh-huh. Y es que lo más difícil y complicado es el golpe ese de chandé. Es lo mismo que en el baile, la danza no es igual. Y todos los que observan el baile quieren tratar de copiar es ese, porque es que es complicado, no es fácil, ni en el golpe, ni porque es una tambora lenta y la tambora siempre suena más floja que los demás ritmos. O sea que podríamos decir que el chandé pertenece al complejo de la tambora. La base es la tambora. La tambora como instrumento, no como género, no como ritmo. Como instrumento. Acá, este es pueblo de chandé, man. O sea, lo que yo entiendo es de chandé corrido. A 10. Ritmo de tambora aquí no se toca. No. Ni Tarayua ni nada, no es para arriba. Eso es lo que yo entiendo de ellos. Tambora sí. No tocan ellos. Sí, es un género, pertenece al género de las tamboras. Sí, de los bailes cantados. Sí, de los bailes cantados. Lo que pasa es que eso es auténtico de todo el río.
Eso es ribereño. De Barranquilla para acá usted lo encuentra. Aquí llegó un muchacho hace como 40 años de Barranquilla y cantaba el chandel casi parecido, muy igual. Que allá se haya perdido también, pero lo cantaban igual. Toma, desde que tira uno de aquí para arriba hasta Alto del Rosario, tocan tamboras. Muy pero, similares, tienen algunos detalles aunque varían, pero es la palabra de la raíz de la palabra chandé, de dónde nace chandé. Eso es como indígena, ¿verdad? Es indígena, ese es un término indígena, es un término indígena, un ritmo musical de los indios talaigua. ¿Cuáles son los habitantes indígenas de esta región? Talaigua, ¿no? Que no es propiamente de aquí. Eso, como las tribus se comunicaban una con la otra a través del río, eso de ser un enlace que se mantuvo y que se sigue manteniendo. Porque en todos los pueblos de la ribera ha habido chandé en alguna época. Sí. Inclusive entrando por el Cesar, hasta Tamalamé, que todo eso maneja chandé. Sí, sí. Eso maneja chandé. Sí. No solo la ribera del Magdalena, sino Bolívar. De Bolívar, sino Magdalena. Pero cada pueblo tiene su toque diferente. Claro que es que ese toque es el que le da la identidad a cada quien. Pues nosotros, a pesar de que estar aquí Sicuco, aquí mismo, ahora vamos a hablar de Sicuco, pero anteriormente hablaba uno de Limón. El ritmo es muy parecido, pero no es igual. Y lo cantan diferente. Y el baile también es diferente. Ve, yo te oí cantar lo mismo que el camionero aquel que cantó San Sebastián, que venía de Barranquilla. Y ese canto es muy parecido al que cantaba aquí Jeremías, al que cantaba aquí Andrés Sosa. Sí, igual. Con ese largo que le dan al grito de... Bueno, entonces en conclusión...